Esta semana se confirmó una noticia que afecta a la Euro 2024, la ampliación de las listas de 23 a 26 jugadores. Y la información que surgió es que Conmebol podría ir en la misma dirección, ampliar la lista hasta esa cantidad de jugadores. ¿Cómo afecta esto a la actualidad de la selección argentina? ¿Cuáles son los nombres que se ilusionan con meterse en la próxima Copa América y cuáles pueden empezar a aferrarse a uno de los 26 pasajes que tendrá la selección argentina? Vamos por puesto, empecemos por los arqueros. Entendiendo que los tres arqueros ya están elegidos, que son Dibu Martínez, Franco Armani y Walter Benítez, tenemos que ver qué decisión toma Lionel Scaloni. ¿Por qué decimos esto? Porque en una estructura básica podríamos decir que va a conservar los tres arqueros. Pero ¿qué fue lo que hizo en la Copa América cuando la lista fue de 28? Fue Dibu Martínez, Franco Armani, Agustín Marchesín y Juan Musso. Fueron cuatro los arqueros elegidos por Lionel Scaloni para integrar la Copa América 2021. Imaginamos que en esta edición de la Copa América se va a comportar de otra manera, que solamente va a llevar estos tres arqueros, pero sepamos que también está la posibilidad de ampliar ese número. Pasemos a los defensores. Acá hablábamos que una de las posibilidades que tenía el entrenador de la selección argentina era no llevar cuatro laterales, dos derechos y dos izquierdos, sino que liberar ese puesto para poder llevar un atacante más y tener un central o un atacante que cumpla la doble función. Lo habíamos visto en la última gira por los Estados Unidos, Nehuen Pérez actuando como lateral derecho y Nicolás González actuando como lateral por el sector izquierdo. En el partido con Perú vimos a Martínez Cuarta actuando por ese sector, por el sector derecho. Y también sabemos que Lisandro Martínez puede actuar por el sector izquierdo de la defensa si es necesario. Ahora con una lista de 26 imaginamos que el 2 por puesto está garantizado y esto le da tranquilidad a Montiel y a Acuña, los dos laterales suplentes que hoy por hoy tiene la selección argentina. Coincide esta noticia con dos buenas noticias para la selección argentina, que estos dos jugadores se están reencontrando con el nivel que habían mostrado en el último tiempo. Acuña está siendo importante en esta recta final del Sevilla, gol y asistencia en los últimos partidos, y Montiel está recuperando la titularidad y la continuidad después de la lesión. Así que es una gran noticia ya empezar a armar la defensa con los laterales, con Tagliafico Acuña, con Molina y Montiel. Sabíamos que estaba Otamendi, Lisandro, Cuti Romero y ya sumemos a Pesela, que sería el suplente de Cuti Romero si se sigue respetando la jerarquía que mantenía Lionel Scaloni. Siempre que no estuvo Cuti, apareció Pesela. Pero esta lista de 26 abre un abanico de posibilidades para cuatro nombres más. Nehuen Pérez, que estuvo en la última lista de la selección argentina. Marco Senesi, que estaba en la última lista de la selección argentina, pero tuvo que ser desvinculado por lesión. Lucas Martínez Cuarta, que estuvo en las últimas convocatorias de eliminatorias, pero no pudo ir a los Estados Unidos, también por lesión. Y el nombre de Leo Valerdi, que es uno de los jugadores que más ha crecido en el último tiempo dentro de la macroestructura de la selección argentina. Si bien hace tiempo que Leo Valerdi no es parte de estas convocatorias, tenemos que irnos a junio del año 2023, cuando en la gira por Asia integró esa lista. Es un jugador que hoy está teniendo un nivel para empezar a pelear un lugar, y más teniendo en cuenta que la lista es de 26 nombres. Por eso la estructura de defensores cambiaría un poco si la lista llega a ser de 26. ¿Cómo están las cosas en el mediocampo? Tenemos dos por puesto, como venimos diciendo siempre: De Paul Palacios, Paredes, Alexis McAllister, Enzo Lo Celso. ¿Quién puede sumarse a esa lista? Guido Rodríguez. Guido Rodríguez es un nombre que no lo contábamos dentro de este 2 por puesto. No había sido convocado en la lista de marzo, pero finalmente termina viajando ante la lesión de Ezequiel Palacios, y es un nombre que siempre estuvo en la estructura de Lionel Scaloni. Si la lista se amplía, puede integrar un nombre de confianza, como es Guido Rodríguez, que está teniendo un gran nivel hoy en el Betis y que se habla que puede ser nuevo jugador del Barcelona a partir de la temporada que viene. ¿Quiénes son los jugadores que se ilusionan? Tengo dos nombres: X Fernández, que se informó en el último tiempo que era un jugador que iba a ir a la Copa América, y sumo a Alan Varela, un nombre que puede ser considerado para los Juegos Olímpicos, al igual que X, pero que al no ser obligatoria la cesión de jugadores a los Juegos Olímpicos, puede que no tenga ese permiso si tiene alguna venta o lo que fuese. Eso lo puede aprovechar Lionel Scaloni y llevar a Alan Varela con la selección argentina mayor si es de su gusto. Un poquito más atrás tenemos a Barrenechea y Perrone, pero la estructura de mediocampistas es los seis fijos
más Guido Rodríguez. Después podemos ver jugadores que se sumarían como una especie de apuesta a la selección argentina pensando en el futuro. Cerramos con los atacantes. El 2 por puesto era Julián Lautaro, Messi y confirmamos a Dybala. Si es que la lista es de 26, ya lo de Dybala sería un hecho dentro de la Copa América. Recordemos que Dybala quedó fuera de la última Copa América. Sí es campeón del mundo, pero no es campeón de América Paulo Dybala. Y tenemos Di María con Nico González. A eso le podemos sumar el nombre de Garnacho, que sería el nombre que ocuparía esa plaza de alguno de los laterales, si la lista es de 23. También podemos sumar a Buonanotte, que estuvo en la última lista de la selección argentina, Valentín Carboni, Matías Soulé, Lucas Beltrán, son nombres que se ilusionan estos últimos. Garnacho, lo más fijo dentro de la lista de 26, y Buonanotte, un escalón por debajo del jugador del Manchester, pero es muy considerado por Lionel Scaloni. Este es el nuevo panorama de la selección argentina si finalmente se confirma esta noticia que cada vez toma más fuerza, que las listas de las selecciones en la Copa América 2024 serán de 26 jugadores. Ya sabemos que Lionel Scaloni presentó la prelista el pasado domingo 5 de mayo, entre 35 y 55 jugadores, de los cuales 4 son arqueros de manera obligatoria de esa prelista que no es pública. Van a salir los 23, por ahora 23, convocados de la selección argentina para la próxima cita continental. Me gustaría que en la caja de comentarios me digas cuáles te gustaría que fuesen esos jugadores, esos 3 nombres que completan la lista de la selección argentina si se termina extendiendo a 26 convocados. Muchas gracias a todos los que dejan un like, un comentario, los que se suscriben para estar al tanto de todo lo que pasa con nuestra selección. Se viene un momento importante, se viene la Copa América y vamos a estar más presentes que nunca. Les mando un abrazo grande y sepan que en este canal hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.